Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie que estoy creando sobre cómo aprender Python de una manera más eficiente. El objetivo de estos cursos que voy a hacer a continuación es entregar pequeños videos en los cuales ustedes pueden aprender de manera rápida, sencilla y eficaz, sin toda la paja que luego vemos en muchos lados, la sintaxis, los comandos y las cosas más importantes en Python. Yo siempre estaba en contra de que nos pasemos toda la vida en las bases o en la sintaxis. Yo lo que les digo siempre es, aprendan lo necesario, aprendan lo básico e indispensable de Python e inmediatamente salten a hacer proyectos reales. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué vamos a ver en todos estos videos? Vamos a hablar sobre el lenguaje Python. Entonces, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación. ¿En qué se usa Python? Python se ocupa para desarrollo web, desarrollo de software, aplicaciones con matemáticas principalmente. Ok, ¿por qué utilizamos Python? Python funciona en todas las plataformas. No importa si tienes Windows, si tienes Mac, si tienes Linux, si tienes Raspberry, etc. Python puede correr en esa plataforma que tú tengas. Además, su sintaxis es muy básica, es muy sencilla, es muy parecida al idioma inglés. Y bueno, todos sabemos que el idioma inglés es de los lenguajes más fáciles de aprender en el mundo. También, a mí me encanta Python porque Python, con muy pocas líneas de código, hacemos cosas impresionantes. Algo que en Java o en C tomarían 5, 6, 10, 20, 30 líneas, en Python con 2 líneas, 3 líneas, está resuelto el mismo problema. Cosas que tienen que saber para hacer este curso, tienen que saber instalar Python. Si no saben instalarlo todavía o si no tienen Visual Studio, les recomiendo que vayan al video que tengo en este canal, en el cual en menos de 5 minutos tenemos instalado Python, instalado Visual Studio y configurado con extensiones. Entonces, solo un poco de historia que hay que saber sobre Python. Y lo que digo, lo más importante sobre la historia de Python es quién lo hizo. Si tienen un poco de curiosidad, busquen en Google, busquen en Wikipedia, Guido von Rossum. Él es la persona que hace o desarrolla Python. Él es de los Países Bajos y Python ya tiene casi 30 años. El próximo año, en 2021, Python cumple 31 años. Entonces, no es algo nuevo, es algo que tiene con nosotros 30 años, entonces ya tiene cierta madurez. Ok, entonces hasta aquí este primer video. Espero les guste, espero les sea de su agrado este tipo de videos y los veo en el siguiente video. Gracias.